El director de Cultura de Soledad de Graciano Sánchez, Roberto Mateo Posadas Martínez, aseguró que las actividades para esta dirección no terminarán hasta que concluya la administración. De manera independiente, pues el Departamento de Cultura pues no para. O sea, el Departamento de Cultura hasta el último día de la administración va a estar trabajando, porque tenemos que reanudar nuestros talleres permanentes a mediados de agosto. Vienen las fiestas patrias, donde también nosotros tenemos alguna participación dentro de las festividades. Posadas Martínez destacó que actualmente trabajan en conjunto con las direcciones de Deporte, Cultura, Fomento Económico y Turismo en el encuentro de danza tradicional Latiendo por el Folclor, que se llevará a cabo el 28 y 29 de este mes, misma que tendrá la participación de 10 estados de la República. El funcionario municipal adelantó que ya se encuentra preparando para la próxima administración las festividades de la Fundación de Soledad de Graciano Sánchez el próximo 8 de octubre. Con imágenes de Luis Ustaita, Fernanda Padilla.